Mis notas. Nada. Bien. Sigamos adelante. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. Sí, gracias. Estamos en la estancia 2, recuerden el tema de la estancia 2, y eso es importante ver los títulos. Disculpen. Los títulos nos dan la primera imagen de lo que vamos a estudiar. Y ahí es que la importancia de los títulos, crear la imagen. En el estudio que hagan, vean los títulos de las estancias, yo los copié en una lámina, ¿verdad? Todas, recójanlas, estudienlas, y ahí se dan la cuenta de toda la visión de las dos estancias. Vean los 49 títulos de los 49 slokas y van a tener una visión más completa. Estudien las slokas, tienen una visión más completa. Estudien los comentarios, una visión más completa. Compartan entre ustedes, una visión más completa. Se los voy a repetir 49 veces. ¿Por qué es importante? ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante el estudiar. Ahora, ustedes tienen su propio tema, de su propia manera de estudio, ¿verdad? Lo que a ustedes les interesa por su propia naturaleza, y eso es muy bien. Y así se pueden compartir entre ustedes su propia naturaleza. Sigamos con la estancia 2. La sloka 9 nos dice ahora: el agua madre, la gran mar, lloró. Ella se levantó, desapareció en la luna que la había elevado, que la había hecho nacer. Cuando fueron destruidos, la tierra madre quedó vacía. Ella pidió que la secaran. Tenemos movimientos sísmicos, naturales del planeta, ¿verdad?, asociados con este momento histórico en el cual la naturaleza está produciendo seres, no por el plan divino de los diez chojas, sino por su fuerza activa, creativa, fecundativa, etcétera, de la naturaleza propia, ¿verdad? La naturaleza dejada por sí misma, esto es lo que produce. Que sean hombres acuáticos, hombres con cara de perro, de pez, cuerpo de pez, cuerpo de cabra, cuerpo de elefante, cabeza de águila, eso es, quizás es mitológico, folclórico, depende de dónde tradujo o las palabras que usaron los maestros, ¿verdad? Para traducir estas estancias o Blavatsky misma. Lo importante es tener la idea que la naturaleza, no ayudada por los dianchojas, fracasa. ¿Lo ven? ¿Lo concientizan? ¿Están en su corazón? Nada. ¿Cómo lo llevamos al ser humano? El ser humano, así como la naturaleza sin el dianchojas fracasa, la analogía. Así el ser humano, ¿quién quiere completar esto? Sin el ego divino va a ser algo personal, acuático, terrible y perverso. Eso es ya mitológico, ¿verdad? Pero la idea está ahí. Sin la guía de las virtudes, que es como lo divino se manifiesta en el ser humano, las virtudes. No se olviden que todo esto tiene el manto de las virtudes. Nos olvidamos de eso, ¿y qué vamos a hacer? Nos vamos a parecer a los seres acuáticos terrestres. No se me puede, yo sé eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, que en esta analogía tenemos que aprender de las estancias, como es arriba, es abajo. Así como la tierra puede fracasar, el ser humano puede fracasar. Y cuando fracasamos tenemos que pensar y reflexionar. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo la dirección de nuestro ser superior a través de las virtudes o no? Recuerden siempre que las estancias hay que también, por analogía y correspondencia, ver al ser humano. Si nos olvidamos a nosotros, estamos haciendo un desmérito a la ley. Porque tenemos que vernos
a nosotros mismos en ellos. Yo lo veo bien claro que cuando es la naturaleza está produciendo, el ser humano produce. Hermano. Si fracasamos, el ser humano, fracasamos, volvemos al pasado. Volvemos a comenzar. Sí, por supuesto. Pues retrocedemos. Claro. Pero la evolución continúa adelante. Hacia adelante. La planetaria, digamos, ella continúa adelante. Hacia adelante. Pero la evolución nuestra va para atrás. La evolución nuestra va para atrás. No estamos seguros de esa parte de va para atrás, pero quiere decir que o nos retrasamos, o estamos más lentos, o hay que repetirlo. Es como no hacer un grado, ¿verdad? Así llaman en la escuela. Si no hacemos un grado, ¿verdad? Un cuarto grado, un tercer grado, ¿qué no se hay algo ahí? Después hago una sí, es que el tema este de la doctrina secreta no es simplemente estudiar en grupo, compartir las ideas, investigar. Yo creo que se tiene que poner en práctica mucho de la enseñanza. El propio Joe Mills escribió un artículo viviendo o algo así sobre la enseñanza de la doctrina secreta. Y además eso requiere que la persona se acerque con humildad, con lo más que pueda de intuición, con una vida equilibrada, hasta donde puede, porque no podemos entrar a una obra así, llevando la vida desequilibrada que muchos llevamos, y querer encontrar, tener la capacidad de entenderla. O nos ponemos en a tono, o va a ser más difícil. O sea, ella exige, nos va a pedir un sacrificio, bueno, simbólicamente. Claro. Te disciplinas y cambias tu vida, entonces te doy mis regalos, o te abro mis tesoros. Mientras, pues, va a ser difícil. Muy bien, y eso está en La Voz del Silencio, bien escrito. El libro predilecto. De meditación ética, hermano, y después que fuiste el último a dar. Dígame. Pero va a decir los comentarios a la tabla de ropa, a la tabla de esta, habla de que la naturaleza fracasa, se lleva por tres minutos. Dice que la naturaleza puede por sí misma, sin esta ayuda, crear los dos primeros reinos. Y mi pregunta es. ¿Refiere al reino mineral y vegetal o incluye también al animal? ¿O incluye también al animal? No, al mineral y al vegetal. El animal quizás bien inferior, ¿verdad? Los insectos, los crustáceos, los animales inferiores. Así pareciera, ¿verdad? O sea, la naturaleza obra muy bien en el plano bien denso, pero ya cuando se requiere un poco más, como los animales mamíferos más superiores y sobre todo el humano, que requiere inteligencia, no puede estar solo. No al hombre. Imposible. Claro. Y a los animales superiores que requieren el kama, ¿verdad? Para hacer su trabajo. No hay duda que los animales tienen cama, hay que ver solamente un perro. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Verdad? Eso se ve en cama y el deseo. Ahora, el tema para está en el cama. La naturaleza no puede dar cama. Pero puede dar lo físico, lo pránico, ¿verdad? Moldea alrededor del astral, que están ahí, formas. Hay en la naturaleza formas astrales por todos lados. Interesante. Sí, por favor. Tal como decía Isaac, yo pienso que la práctica es importante porque la acción es muy importante. Porque cuando, como dice Krishnamurti, cuando el ser humano realiza acciones inconexas, igual está realizando acciones que destruyen lo que ha estado haciendo la persona. Pienso que hay una parte importante en la que hay que considerar la acción. La acción, la nueva práctica, es lo que se va aprendiendo, y procurar que no sean cosas que no estén relacionadas, por ejemplo, si uno quisiera adelgazar, pero le gusta comer, son cosas que no habrá que mirar, estudiar y llevar a la práctica aquello que más puede llevar a plan que. Entonces, si hay, si la naturaleza tiene un plan,
si realizamos acciones que van a tener ese plan. Claro, si lo dejamos a una fuerza ciega, ¿verdad? Entonces el plan que trazamos quizás no salga bien, ¿verdad? Si falla la dirección, en este caso, sí. En la iluminación sea de lo que se ha comprometido, claro. Pues entonces se está pasando. La moral de la historia es que esto tiene un contenido humano muy práctico y en él debemos ver el ser humano. Diario. Hay mucho por correspondencia a analogía que podemos aprender. Hermano, usted era el último que pidió la palabra. Y después continuamos, ¿ok? Hay que continuar. Quería hacer un poco de memoria, ¿no? Que nos acordemos de que la evolución del cuarto globo es el desarrollo del reino humano. El cuarto globo es para la evolución del reino humano. Reino humano. Pero no hemos de olvidar, para relacionar, sí. De que el cuarto globo de la Tierra, cuando inicia el reino humano, es la reencarnación del cuarto globo de la Luna. De la Luna, como globo, sí, la Luna mandó su poder, su vida, sus energías. El traslado de claro. El globo, muy bien. Cuarto globo al cuarto globo. Entonces, en la Luna se quedaron los animales incipientes que ya podían ser hombres, o los hombres incipientes aún animales, más los hombres intelectualmente aptos, más los hombres que habían llegado al estado superhumano. Entonces se inicia en el desenvolvimiento del cuarto globo, se inicia con los animales que les toca hacer el reino humano en nuestra tierra. De ahí, hombres, porque ya son hombres, en el cuarto globo, en nuestra tierra, pero aún tienen la cabeza de perro, o sea, de animal. No tienen mente. Aún tienen la mente incipiente de los animales. Y ese desenvolvimiento es lo que eso se ha de luchar, y quieren luchar. El hombre de la cuarta es el que tiene ya la razón. Tiene ya un mal. La lucha quiere decir que ha de haber un vencedor. Claro, vence el que tiene ya la mente. De ahí que hay que aniquilar las antiguas formas, es decir, responderse de las antiguas formas. Es una buena meditación. La escribiste. No, eso está en la doctrina secreta. Y en la voz del silencio, destruye tu cuerpo lunar, ¿te acuerdas? Algo así dice la voz del silencio, muy importante, que tiene algo que ver con lo que el hermano ha dicho. Y veo que sí, las estancias decían, la han estudiado, ¿verdad? Algunos de ustedes, y ya sale meditaciones sobre ello. Que sean ciertas, perfectas o no, eso el tiempo lo va a decir. Siempre hay que dejar lugar para más. Y enfocarse en el texto para ver que sea cierto. Y de ahí elaborar, ¿verdad? Elaborar. Entonces, sigamos. Estamos en la estancia 2, número 9, el agua madre, el gran mar lloró. La estaban secando, ¿verdad? Ella se levantó, desapareció la luna, que la había elevado, o sea, las mareas, ¿verdad? Que la había hecho nacer. Cuando fueron destruidos, ¿quiénes? Ya, eso lo aprendimos bien. A mí me asombra cómo, ¿verdad? Y la madre quedóse vacía, la tierra madre. Ella pidió que la secara. Interesante. Términos tierra madre es diferente, ¿no? No habla de tierra madre, habla de tierra, ignorar tierra madre. Claro, ahora es la madre creativa, ¿no? La tierra, la Gaia, que tiene ese poder creativo. Y ahora entiende, pareciera que es maduro, ¿verdad? Y dice, yo aprendí ahora. Ahora tengo que recibir a lo adecuado y dirigirme a través del plan divino. Recuerden el plan divino. Bien, terminamos con la estancia 2.
¿Pasamos a la 3? Vamos progresando, ¿eh? William Blake. A mí me encanta William Blake. Ahora es mi favorito. Está en mi número 1 como artista, digo, pintor predilecto. Aquí está la creación de Adán por William Blake. ¿Conocen a William Blake? Poeta, escritor, ilustrador extraordinario. Si no, por favor, ¿qué lo van a hacer? Van a ir al internet, poner William Blake y sacan todo lo que le parece cosmogénesis y antropogénesis. Es extraordinario. Vimos ayer el demiurgo, ¿se acuerdan? Algo increíble. Todos los elementos teosóficos están ahí. Y aquí tenemos la creación de Adán, que no está muy bien enfocada, tenemos mucha luz, ¿verdad? Pero es una belleza, por favor, estudienla. Hay elementos extraordinarios del Jehová que está construyendo el cuerpo del ser humano y los elementos. Bueno, esto es una diapositiva bellísima. Búsquenla y estudien los elementos de ella. El otro es el Adán y Eva de William Blake. Ahí me da algo, a mí un sentimiento bellísimo de ver esta expresión de la dualidad, lo masculino, lo femenino, con el Dian Chohan detrás. ¿Lo ven? La naturaleza del fuego. ¿Ven las llamas? Y esto es lo verde, ¿verdad? El mundo vegetal, la naturaleza bien activa. Vamos a las cartas. Tentativas para crear el hombre. Este es el título de las cartas 3. ¿Se recuerda las cartas 1? ¿Cuál era el título? ¿Toma una cita? Esta es una prueba con libro abierto. ¿Cuál es el título? El principio de la vida sentiente, ¿verdad? ¿De dónde viene ella? Miren las citas de las notas de las citas. ¿Se acuerdan que les di las citas? La primera línea en la página 1 es la sanza 7 de cosmogénesis. Y dice lo siguiente: Behold, ¿te acuerdas que hablamos de Behold? Contempla el principio de la vida informe incipiente. Este es el enlace, ¿verdad?, de la antropogénesis. Lo que va a haber aquí es una recapitulación de toda la cosmogénesis que nos va a llevar al antropogénesis. ¿Ven el enlace? Informe es etérea, astral, lo que va en torno de la cual se va a construir la física. Está en el capítulo, digo, la estancia 7 de cosmogénesis. Todo está enlazado en eso. Cada palabra, cada idea, cada diatrofa, o están enlazados directamente o por analogía y correspondencia. ¿Estamos? Ustedes dicen vale, ¿verdad? ¿Vale? Si no lo uso bien, por favor, se apiadan de la compasión. Entonces, tentativas para crear al hombre. ¿En qué momento estamos en la historia del planeta? Hay mónadas que necesitan ser humanas. El plan divino se tiene que llevar a cabo. Tienen que haber formas físicas donde esas mónadas se envuelvan, se vistan, ¿verdad? Tomen el ropaje físico, etc. ¿Las mónadas vienen de dónde? Esto es difícil decirlo. Cuando el niño le pregunta, ¿de dónde ven? De la luna. Es difícil, no sale, yo sé que no sale. ¿De dónde vienen las mónadas? De la luna. De Selene, es mejor así, ¿verdad, hermano? Sí, de María. De María. Eres una claro, de María, de la madre
de las mónadas, María, de Maya. Entonces, ¿qué vamos a ver en la estancia 3? El descenso de nuestro demiurgo. Inmediatamente hay que ver de dónde viene la palabra demiurgo, griego, dónde está en la doctrina secreta. Comienza en la 3.7, ¿recuerden? 3.7, estancia 3, número 7. Están dos contemplaciones, hay cuatro contemplaciones en la que nos pide que meditemos en cosmogénesis. Hay dos en la estancia 3 y dos en la estancia 7. Son momentos que en Blavatsky, en su traducción, momentos muy importantes donde nos dice, para de leer y contempla. Dos, la primera, que es el demiurgo. Segundo, la función del demiurgo. Las dos están en 3.7. Las otras dos están en las citas, en la estancia 7. La primera es, he aquí el principio de la vida, informe sentiente. Imagínense el momento en el cosmos donde algo se produce. Eso es extraordinario. Hay que contemplarlo, ¿verdad? La estancia 3. Imagínense que de la nada sale algo, científicamente. No había nada, de pronto pasa algo. ¿No es un momento contemplativo? Detrás de ese Big Bang, detrás de esa manifestación, hay un demiurgo. Palabra griega que significa, exotéricamente, la deidad creativa de las religiones, de las civilizaciones. Hay un demiurgo. Hay que parar y contemplar esa idea. Si no tenemos la idea, hay que buscar imágenes, hay que estudiar y buscar la idea. Lo mejor, Platón, Timeo, el Timeo de Platón. Ya lo tienen, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Las otras dos contemplaciones son aquí. La primera, se imagina el principio de la vida, de un mundo que pareciera científicamente que no hay vida, he aquí, behold, contempla el principio de la vida en forma. ¿Lo ven? Tercera contemplación. Para de leer y contempla. Realiza en tu alma el principio de la vida en forma esencial. Cuarta contemplación. Búsquenla, por favor, aquí. Tómense un minuto y miren dónde está la cuarta. ¿Dónde dice he aquí, verdad? Estamos buscando en español he aquí, que en inglés es behold, a mí me gusta más contempla, ¿verdad? Como traducción. Pero estamos en la estancia 7 y estamos buscando la última contemplación, la palabra he aquí. Estamos en esta hoja, en una de las locas dice, que no sea la primera, dice he aquí. En la quinta, vamos a ayudarnos un poquitito más. En la quinta dice, la chispa pende de la llama en el más tenue hilo de esponja. Ella viaja a través de los siete mundos de Maya. Se detiene en el primero y es un metal, es una piedra. Para en el segundo, he aquí una planta. ¿Qué nos quiere decir? Que el misterio de lo mineral a lo vegetal hay que meditarlo. He aquí la planta. Se imagina que de pronto el mundo físico bien denso, que son mónadas, minerales, ¿verdad? De pronto empiezan a crecer, a formarse un mundo vegetal. Nos está pidiendo que miremos lo que la ciencia actual dice de lo inorgánico a lo orgánico. Medítenlo. He aquí, nace la planta. Es un momento extraordinario. ¿No les parece? Vamos a un planeta como Marte y parece que está muerto. En un momento determinado en el pasado o en el futuro, es aquí el vegetal. ¡Wow! Estamos buscando vida en Marte desesperadamente, ¿verdad? La NASA manda cada rato a buscar, o fósiles, o parásitos, o microscópicos, la vida. Es aquí la vida vegetal. ¿Qué momento tan extraordinario? Cuando en un planeta que tiene su cuerpo físico, de pronto, he aquí el vegetal. Las posibilidades son extraordinarias. Cuatro meditaciones. Muy bonito, ¿no?
Dos, el demiurgo. Y dos, el comienzo de la vida, lo que significa vida. Y el segundo, el paso del mineral al vegetal. ¿Qué cosas tan extraordinarias son las estancias del cielo? Entonces, estamos en la estancia 3, donde el título es Tentativas para crear al hombre como lo conocemos hoy en día. Hay tres locas. El primero es el descenso del demiurgo. Por favor, cuando estamos en la 11, 12 y 13, tenemos que mantener en nuestra alma de la 1 a la 10. No memorizarla, sino tener este aroma. Aroma. El buque. El buque, la esencia. ¿Verdad? ¿Y los de la derecha? Mantener qué. La ambrosía de las estancias, ¿verdad? Ese resultado, tenerlas siempre presentes porque son un conjunto no disociado. Entonces, el descenso del demiurgo. Los dioses lunares reciben la orden de crear. Los dioses superiores se niegan. Fíjense que, como les dije al principio, el antropogénesis es la relación de los dioses con nosotros. Dioses en el sentido antropomórfico, ¿verdad? ¿Verdad? No estamos hablando de un Zeus ahí sobre una nube. Estamos hablando de todas estas energías divinas que están contemplando las ideas y a través del poja establecen los globos, la dirección de la evolución de la vida con sus leyes de la naturaleza. ¿Estamos viendo todo eso? Es muy dinámico lo que estamos observando. Por favor, no pierdan de vista. Pero en el antropogénesis es donde está descrita todas estas jerarquías. ¿Lo ven? Esas jerarquías tienen el papel tan importante. Tenemos que extraerlas, estudiarlas y ver la relación con nosotros. Como hicimos. ¿Vale? Ah, me siento ya como de aquí, hablando castellano y con vale. Y con vale. Ok, las tres, el descenso. Entonces, ¿cuántos tipos de seres divinos están descritos aquí? Tres. Tenemos tres, el demiurgo, dioses lunares, dioses superiores, y reciben la orden de crear. ¿Quién les dio la orden? No digan, no lo han visto todavía. Quizá ya lo he leído muchas veces, pero ven, reciben la orden. ¿Qué es recibir la orden? La palabra de otro Dios. En que sea la luz, ¿verdad? ¿Así lo dijo la Biblia? Bueno, ya veo que la Biblia la conoce. Ahí, hagan la luz. Reciben la orden, ¿ves? Es la palabra, es el logos. Que se ordena. ¿Y quién es el ordenador? El logos. El logos, el demiurgo. Se someten al plan. Vaya, como dicen que los ángeles es la expresión del deber, la expresión del logos. Así sea, ¿verdad? Que así se haga. Este es el plan divino. De ahora en adelante hay el plan divino. ¿Estamos? ¿Lo ven? Cuando vean verbos, el logos. Hay un demiurgo. Siempre. Ya vamos a ver quién es. Pero sabemos en la estancia 1 que la Tierra le pidió a quién. Al Sol. El Sol es el arquetipo, la idea del Logos, en nuestro sistema, de ese demiurgo de la estancia 3 que es cósmico. ¿Verdad? Entonces, la imagen de William Blake que vimos, ¿se acuerdan? El Sol dirigido, ¿verdad? Se aplica arriba en el cosmos o en el sol. Gracias, y el tiempo. Entonces, el sol es el símbolo donde reposita la idea del demiurgo. Y así se trata en la doctrina secreta. Hay un sol espiritual y un sol físico, hay dos soles y una cantidad es más complejo que esto. Siempre es más complejo que esto. Cuando oigan algo bien simple y bonito, romántico. Porque en realidad siempre es complicado porque son 7 veces 7. Y ver la realidad
hay que verlo en 7x7, con 49 dimensiones o 49 energías actuando al mismo tiempo. Y si queremos ver más, es 7x7x7. ¿Qué es cuánto? 343, me parece, o algo así. No sé, pero vemos. Es más complicado. Pero siempre es bueno verlo reducido al principio, en su imagen más sistemática, reducida, etcétera, donde podemos ampliar. Entonces, vemos, el descenso del Demiurgo le da la orden a los dioses solares, ellos la reciben, hay que crear. Los más superiores dicen, no yo, esos seres todavía no me gustan. Son etéreos, no tienen forma, no me gustan, son redondos, ¿verdad? Come mucho y no hay chocolate. Exactamente, y ahí es donde va. Ahí es donde va. Ok, entonces al principio es bien bajo, bien denso. Está bien. No hay algo superior para orar todavía. Todavía está cerrado. No se pueden activar. Y esa es la idea, ¿verdad? Ven y dicen, aquí no puedo. La palabra que usaste es activar. ¿Seguimos? Este es el título. Estamos hablando sobre el título. ¿Ven que cómo el título motiva a entender un poco más? Nos da las primeras imágenes, la idea general, y podemos saber bastante. Si aquí vemos la luz, no hay necesidad de ver la estancia. Si aquí comprendemos todo lo que va a pasar, podemos saltar. Pero a mí me gusta que ver las tres en detalle. Entonces, el Señor de los Señores, de los Chohan, vino. Del cuerpo de ella, Él separó las aguas. Recuerden que el cuerpo del Demiurgo siempre significa los arquetipos, las ideas, siempre. Cuando ven el dios donde la oreja, el pelo, si tiene pelo, ¿verdad? El corazón, los riñones. ¿Han visto dibujos donde hay dioses con que cada parte del cuerpo significa algo? Arquetipos. El dios es la composición física o la imagen de dios es la composición de los arquetipos que él representa o que ella representa. De ahí que estudiando los atributos, las características, la geometría del dios, los colores del dios, nos da idea de los arquetipos y las ideas de ese dios. ¿Dónde pueden estudiar eso muy bien? Dionisio, el Areópago. Ese tipo. Porque él tiene un libro que son de los símbolos de los seres divinos. Busquen las obras completas, no compren ni las cartas, ni una de esas. Lo que queda de él se resume en un libro así, ¿ven? Como 400 hojas, 300 hojas. Cómprenlo todo, no vale la pena comprar los pedacitos, todo en un libro, obras completas. Hay muchas perdidas de él, pero lo que hay es puro esoterismo. Es una combinación de las doctrinas platónicas más bellas con vestida cristianamente, porque él quería preservar a Platón vestida en el cristianismo, y así lo hizo. Es algo bellísimo, por favor. Y él explicó todos los arquetipos de los Yanchok. Bien. Del cuerpo de ella, él separó las aguas, y aquello fue cielo arriba, el primer cielo. Los grandes Chohans llamaron a los señores de la luna, de los cuerpos aéreos, cuerpos astrales, y les dice, producir, hombre, ¿recuerden? ¿Ordenaron? Producir, aquí es el Demiurgo, ¿verdad? Producir hombres de vuestra naturaleza, en torno de los cuerpos astrales se van a hacer. Dales las formas internas, la forma astral, el cuerpo astral, darle las formas internas, en torno de la cual en el futuro va a haber el físico, y aquí estamos.
cinco dedos, 10 dedos, etc. Ella construirá vestiduras externas. ¿Quién es ella? Tierra. La tierra, la madre tierra. Machos, hembras, con guión es hermafrodito, ¿verdad? Guión significa que participa de la cualidad de las dos, de las dos palabras. Es una palabra, ¿verdad? El guión, ¿a qué le llaman guión? Porque en Venezuela le llaman guión. Guión. Entonces, macho, guión, hembra, participa de los dos elementos. Serán señores de la llama también. Tres, ya vamos a ver uno cada uno, ¿verdad? Ellos fueron cada uno a su tierra destinada, siete de ellos, cada uno a su lote. Esto es infernalmente difícil de explicar. ¿Cierto? No. Esto se va a repetir continuamente. Siné lo escribió porque los maestros le dijeron y le dijo al maestro, no entiendo lo que esto significa. Blavatsky escribió dos cartas que ya la tiene nuestro hermano, ¿verdad? Y la van a estudiar. ¿Quién la va a traducir? ¿La van a traducir en español? Nosotros hacemos un intento acá, si no se dejan, pues lo mandaría a otro lugar que no lo hace. La naturaleza sin ayuda, para casa. ¿Y qué es lo que produce? Una traducción acuática perversa. Llamamos a los secadores. Y hay que llamar a los secadores. ¿Te acuerdas de la época antigua? Los secadores que secaban la tinta y la borraban. Secante. Secante. Bien, es importante. Esas dos cartas son muy importantes. El que quiera ahondar en la idea de los siete. Dígame. Ahí es donde mira, dice, los señores de la llama también hay puntos suspensivos, lo cual significa que ahí hay algo que no escribió, porque debe de ser lo suficiente elevado y quizás no deba ser explicado todavía en este momento. Que también hicieron algo. Se le olvidó. Está así, primero estoy mirando a ver si aquí. Está escrito así también en esto. Lo más probable es que se haya olvidado a Martín. Fue una traducción bella, incompleta y fabulosa. ¿Estamos en dónde? Aquí dice: los grandes chojas llamaron a los señores de la luna. ¿Eso es lo que estamos hablando? ¿Por qué no vemos una persona clarita? En el punto 12, al final del párrafo. ¿Al final? Los señores de la llama también... También, bueno, así lo veo aquí, ¿verdad? Sí, está aquí. Quiere decir que seguramente Acosta dejó de escribir algo que tal vez no podía ser dicho que en algún momento. Es que abajo lo confirma en la 13. Los señores de la llama se quedaron detrás. No querían ir, no querían crear. Sí, entonces vamos a analizar cada uno. Y así terminamos la estancia 3, ¿verdad? El señor ya la leímos, ¿verdad? Ya tenemos una idea del texto, ¿verdad? Y ahora vamos a leerla y comentarla. El señor de los señores. Sabemos que en el título Blavatsky lo llamó el demiurgo, muy importante, porque él es el que dice, el que dirige toda la evolución, ¿verdad? Vino del cuerpo de ella. ¿Quién es ella? La tierra. Él separó las aguas y aquello que fue cielo arriba, que puede ser varias cosas. Sin leer el comentario, ¿qué puede ser el cielo arriba, el primer cielo? Puede ser el primer globo, puede ser el primer estado de conciencia, puede ser todo lo que representa el primero. Todo lo que es número uno. Recuerden que usamos correspondencia y analogía. Cuando nos presentamos por primera vez en esta sloka, tenemos que usar lo que vemos. Está separando, en la Biblia habla de separación de tierra y agua, ¿verdad?
y en crear planeta. Aquí está hablando de separación de las aguas, ¿verdad? Y aquello fue cielo arriba, puede ser atmósfera, puede ser globos etéreos, puede ser ciclo, ¿verdad? Y el primer cielo, el primer ciclo, el primer globo, las primeras mónadas, la primera creación, etcétera, etcétera. Todo lo que lo primero, esta es la primera imagen que nos formamos. Y después hay que limpiarla, ¿verdad? Agregarla, meditarla, etcétera. Entonces, el Chohan vino. ¿Qué significa que el Chohan vino? Llega el momento en el plan divino que se requiere que haya, que vengan las mónadas lunares. Eso es lo que significa. ¿Y qué tiene que haber? La recepción. Recuerden lo que dijeron los maestros. Esto ocurre de positivo a negativo. Lo activo es atraído por lo negativo, lo receptivo tiene que ser un cuerpo apropiado. En este caso va a ser un cuerpo astral, cuerpo aéreo, ¿verdad? Y ahí va a estar la mónada. Ahí viene la mónada. Esto no es algo que un Dios dice, oh, voy a poner ciertas monedas aquí y voy a ser una persona de barro, etcétera, etcétera. Eso es lo folclórico. Eso es folclórico. En teosofía lo tenemos que traducir, energías divinas, plan divino, leyes divinas, ¿verdad? Jerarquías, cuerpos, formas, principios de la constitución sercenánica y todo eso. Y hay una melodía astral, esa es la melodía de las musas. Permiso, voy a tomar un momentito. Gracias. Bien. También esto quiere decir que está preparando el cuerpo de la tierra para que haya vida. Recuerden que no vamos a vivir dentro del agua. Tiene que haber tierra, agua, tiene que haber una atmósfera, ¿verdad? La tierra se está preparando también. Entonces, eso está parte del plan divino. Los grandes chohan, que son servientes al Señor de los Señores, el título del demiurgo, teológicamente, por decirlo así, es el Señor de los Chohan. Ellos sirven al demiurgo. Llamaron a los señores de la luna, de los cuerpos etéreos, a ellos. ¿Y qué les ordenó? Producir hombres. Hombres de vuestra naturaleza, darles las formas internas, ella construirá y darle las formas internas. Vamos a quedarnos hasta aquí un momento. En el plan divino, las mónadas de nosotros, que ahora somos nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros fuimos en la luna, no tienen otra algo que hacer que producir hombres, hombres de la naturaleza que fuimos nosotros. Hay una continuación. No hay otra manera. Este es el plan divino. No podemos hacer una cosa diferente que fuimos en el pasado. Por eso que la evolución demora mucho tiempo. Aquí no hay milagros. Oh, vamos a hacerlo como en la Biblia. Pareciera que el Adán de la Biblia fuera un Adán completo, perfecto, como ustedes y nosotros. Así están representados en las pinturas, ¿no es cierto? Un Adán perfecto, completo. Pero eso, ese Adán sin inteligencia es el primer Adán aéreo de la primera raza. Es etéreo. No tiene inteligencia, ¿verdad? Es eterno en el sentido que no muere por nada físico, porque es etéreo. No dejó fósiles, porque es etéreo. ¿Lo ves? ¿Claro? Y entonces, ¿qué ocurre? Esas mónadas de que fuimos nosotros en la luna, en el plan divino, van a producir hombres, hombres de esa naturaleza. La naturaleza etérea, no hay manera. Se le va a dar la forma interna, que es el cuerpo astral. Ella, la tierra, le va a construir en el futuro sus vestiduras externas.
y van a ser machos hembras, hermafroditas. En otras palabras, en la doctrina secreta también se habla de la reproducción de todas las razas, ¿verdad? Razas raíces, y se le dedica tiempo a eso. Y lo vamos a ver. Una de ellas en la primera raza es por, como dijeron, partenogénesis, ¿verdad? Como una amiba. Y es macho, ¿verdad? En este sentido. Los señores de la llama también fueron llamados. Ellos fueron, se quedaron detrás, no querían ir, no querían crear. ¿Por qué? Antropomórficamente, dramáticamente, folclóricamente, mitológicamente, en este cuerpo de la primera raza no había cabida para darles el mal. No estaba el momento. Recuerden como se nos dice, la evolución de la forma, la evolución del espíritu va mano a mano con el plan de la vida. La evolución de la forma, la evolución del espíritu. No es que el espíritu evoluciona, pero la capacidad espiritual de la forma, la capacidad de adquirir la mente, la capacidad de ver el bien y el mal, la capacidad de obrar virtuosamente, necesita un cerebro que pueda pensar, necesita un cuerpo que pueda obrar, necesita una materia densa en la cual podemos ser sociables y aprender lo que es la política, ¿cierto? Y lo que es civilización, sociedad, ser social, vivir en armonía, todo eso tenemos que aprender. Eso no está todavía plasmado físicamente. Entonces, no quieren crear. Sin embargo, los señores de la luna, ellos fueron a cada uno a su tierra destinada. Sabemos que fueron siete. Siete de ellos, cada uno a su lote. ¿Por qué? Habíamos visto que en la primera proposición fundamental de la antropogénesis es la creación, la evolución simultánea de siete grupos humanos en siete distintas regiones, partes, zonas de la Tierra, ¿verdad? Y sabemos que eso es infernalmente difícil de explicar. Y tenemos dos cartas de HPV a Cinet, donde el hermano va a hacer un intento. Y le vamos a decir que las musas lo inspiren, ¿verdad? Porque sin las musas, dice Platón y los griegos, no hay las llamas para hacer un buen trabajo. ¿Está sencillo la estancia 3? Ahí estamos. En el momento en que los mónadas ahora descienden, ¿verdad? Y ellas proporcionan ¿qué? Dos cosas muy importantes. En la constitución septenaria, que no tenemos que perder de vista, está pasando lo siguiente. Esto no es fácil. Pero de la luna vienen las mónadas, alma buddhi, ¿verdad? Nadie nos da eso. El alma buddhi, la mónada, ¿de dónde sale? De su estado de absorción en el uno, cuando el manvantara comienza, ¿verdad? Ahí sale, nadie creó las mónadas. Salen de su estado de absorción del uno, del germen. En este caso sale de la luna. ¿Qué más producen las mónadas lunares? Ya la vida lunar, la oleada, nos va a dar el cuerpo astral. ¿Lo ven? Eso lo vamos a confirmar en el 17. Recuerda que ayer leímos un poquito el 17, ¿quién da cada cosa? Ahí vamos a tener la jerarquía de los siete. La jerarquía séptuple asociada con los siete principios del ser humano. Una belleza. La 17, le vamos a dedicar bastante tiempo mañana.
la 17, ya estamos llegando, estamos en la 13, son 49, no se pierden, no se lo pierden. Una pregunta, si las moras entran a lo que producen los cuerpos aéreos de las señoras de la luna, asumimos que ya había un huevo áurico, porque lo genera la mónada. Siempre. O sea, había un huevo áurico, las mónadas, pero estaba desconectado, vamos a pensar, estaba ahí el doble etérico, el cuerpo astral, lo único que había. Sí. La vitalidad no se ha mencionado, o sea, prana no se ha mencionado, tampoco se ha mencionado de cama, el físico. Ni la mente. Ni lo físico no se ha mencionado. Ni lo físico, entonces solamente estaba la mónada y el aura, digo, y el cuerpo áurico, el huevo áurico. Muy buena pregunta, muy buen comentario. Debemos entender, primero, el cuerpo áurico fue una de las últimas enseñanzas de Blavatsky en la teosofía. Ella lo describió, aunque ya la palabra áurico ya existía, ¿verdad? Pero ella por primera vez lo explicó, lo describió, lo dibujó. En las enseñanzas esotéricas vimos una lámina, ¿se acuerdan? Con los colores, donde estaba el atma, el buddhi. Eso es una representación esquemática diferente de la constitución septenaria. Antes de eso era un triángulo y un cuadrado, ¿se acuerdan? Durante los estudios esotéricos con su grupo, que estaba Mir, impresionante, Kingsley, y no tengo a Susan, que sabe de memoria todos los que participaban ahí, y estaba al final Besant, Ali Besant y todos ellos. A ellos les dio Blavatsky la idea del agua. Y ahí pasó algo muy diferente. Nos dimos cuenta estudiando eso que el aura siempre es permanente y es como, fíjense, el aura, el huevo áurico, ¿verdad?, del ser humano, es como si hubiera el sitio donde cada principio debe estar, aunque esté vacío, aunque no haya cuerpo físico. Y no lo quiero llamar átomo permanente porque no quiero poner algo de Derbiter que no lo he estudiado bien. Y no quiero decir que sea lo mismo, pero vamos a quedarnos con el aura, el cuerpo áurico, ¿verdad? El cuerpo áurico da la expresión de todos los principios que ahora en la Tierra van a llenarse a través de la jerarquía de los seres divinos. Por ejemplo, y esto es románticamente, va a haber en el cuerpo áurico una localidad donde va a estar Manu. Y está vacío, por decirlo así. Y esto es una representación que no es cierta en la totalidad, pero es mística y romántica, ¿lo ven? Y hay un sitio donde está el cama, y hay un sitio reservado para el cuerpo físico, un sitio reservado para la vitalidad, para el astral, para el buddhi, ¿lo ven? Y está representado simbólicamente con, geométricamente y de color, que es muy bonito, porque ahora podemos poner vibraciones, colores, ¿verdad? Forma, números, porque geométricamente podemos contar si es un triángulo, hay tres, etc. Es algo extraordinario. Para mí, y esa es la realidad, que es para mí, cuando llegan las mónadas, cualquier mónada, de cualquier reino, el cuerpo áurico está ahí, y si está vacío ese principio, ese es un vegetal. Si está vacío tantos principios, ese es un mineral. Si está vacío el otro, ese es un perro, un gato, un deva, etc. ¿Lo ven? Así lo veo yo. Muchas gracias. Eso es bueno. De anexar la idea y las enseñanzas esotéricas del final de Blavatsky. El huevo único se forma antes que el etérico, que el cuerpo etérico. Así lo veo yo. Y entonces lo que vamos a hacer esta noche, a un cuarto para las 10, vamos a estudiar la lámina de esotérica donde vemos el cuerpo áurico, entre otras láminas. Ok, como es arriba en analogía, ¿verdad? Esto va a dictar. Por el plan de la naturaleza. Algunos otros ustedes. El 10.1. Así lo veo yo. Ahí está el holograma de lo que somos, ¿verdad?
Placeholder es el lugar, el sitio donde está cada cosa. Y después la naturaleza, con los seres divinos, con el plan divino, con su... Ahí está la idea de lo que es un ser humano. ¿Es el arma del hotel o de un carro? Ok, hermano, lo llamo por teléfono. Dígame. Es que el ejemplo que estás poniendo es muy bueno. El código genético es como vehículo. Ahora existen sitios, pero son como vehículos. Va madurando la materia, se convierte en el vehículo idóneo. Y eso lo tiene el código genético. Porque es un vehículo idóneo para que a través de los enlaces proteínicos o de aminoácidos se pueda establecer un código de sabiduría donde se usa. No el 10%, el 1.3, el 1.5. Bueno, se cae. Es mejor no seguir hablando de esto, pero potencialmente está todo ahí, ¿verdad? Bien. Potencialmente, ¿verdad? Es interesante, Alexander. Sheldrake hablaba de morfogenético, ¿tendría que ver algo con esto? No sé, habría que explorarlo, ¿verdad? Sí. Pero es importante saber que estos principios no están conectados. ¿Cómo están conectados? Por primera vez los vemos en la representación del esquema esotérico de los principios humanos. Eso es muy importante. Porque si no, pareciera, oh, ahí viene el Kama, mira, aquí viene el astral, ahí está el vital, oh, mira, ¿dónde está el alma budi? ¿Entiendes? Esto está como desconectado. No puede ser. No puede ser. Somos un complejo único, interpenetrado, interconectado, ¿verdad? Y si hay algo que no está activo, está bien, pero está ahí. Algo así, ¿verdad? Por eso está bonito el ejemplo. El vehículo es un receptor, el ADN es un receptor, es un vehículo. Que recibe el sodio. Positivo y negativo, ¿verdad? Positivo y negativo. Eso significa que en el código genético de cada célula está todo. Está todo, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad? De cada célula. Pareciera, ¿verdad? Sí, está todo lo mismo. De toda la forma de vida misma. Porque si el hueco hoy, como tiene todo y solamente se activa una determinada parte del vehículo humano, animal, es todo, ¿no? Son las formas de vida que implica un código genético de nuestro planeta. Sí. Así lo veo yo. El todo está en todo. Y el plan divino son los switches, ¿verdad? Que lo prende, los días chocan. Ahora llegamos, ahora aprendemos este, ahora aprendemos el otro. El último comentario y salvo la muerte, porque al morir el cuerpo físico pareciera que los principios dicen que se disgregan, se separan. Sí. Es una interesante, que el cuerpo físico es la clave de mantenerlos unidos. Muere el cuerpo físico, los principios se disgregan. Sin embargo, ¿verdad? Cuando va el de Bachalan y todo eso, ahí está la potencialidad todavía de todos los demás cuerpos. ¿Verdad? Cuando la mónada, por decirlo así, Atma, Buddhi, Mara, va a reencarnar, entonces entran las cosas en cada sitio. Pareciera que se mantiene una unidad, potencialmente, como estamos diciendo, ¿verdad? La hermana y el hermano. Pareciera que esa unidad no se pierde. Porque de pronto no es que haya un físico ahí, ¿verdad? Hay un buen encaje del futuro baby con el que viene la bachata. Hay que ampliar esa imagen. Pero es muy interesante. Una más, porque ya veo que no puede. Es como si fuera. Una más, ¿verdad? Le damos una más. Esto es por votación. Si nos ilustra aquí el de Miurgo, ¿verdad? No, hay cosas que no se pueden poner si no las escribes. ¿Qué color tienes? Negro. Préstame tu color rojo. ¿Cómo es? Hágase el rojo. Sí. Este es Martín, por si acaso no lo reconoce. Este es el huevo áurico.
¿sí? Que es una radiación que viene de la mónada. Es el campo de manifestación del microcosmos que se va a formar. Es una radiación muy poderosa. Y el primer aspecto de los cuerpos sabios, podríamos poner de la manera un modelo, así un poco vago. Estoy antropoformizando, pero es lo que podemos hacer. Vamos a hablarlo así, que ese sería el cuerpo astral. Es lo único ahí. Lo que tú mencionas es obvio, que podría estar los centros, Laya, como es allá, es aquí, del Kama, vamos, aquí sería Kama, aquí sería el cuerpo energético, el Prana, y el centro Laya del cuerpo físico, todavía, y el Manas en sus dos aspectos, ¿sí? El que gira hacia abajo y el que gira hacia arriba. Claro. Aún sin manifestarse como en las esferas ocurre. Claro. Y ahí está como el DNA. Sí, todo esperando. La posibilidad, ¿verdad? Está todo ahí, pero no está. No está manifestado, está esperando que se traslade del otro, que muere, claro, de nuevo. Claro. Interesante, ¿eh? La de neo, ya. Yo creo que llegamos a algo muy importante, ¿verdad? Expandimos nuestro horizonte, ¿verdad? Holográfico. Está todo en todo. Pero lo que dice es muy importante. A ver. En la mitocondria, efectivamente, hay la transformación de lo inorgánico en orgánico a través de una de las cadenas que conocemos, que es la citocromo. ¿Viva la mitocondria? Sí, claro. Es algo maravilloso lo que sucede, porque no se le da la importancia que tiene para la transformación de lo que conocemos. Por favor, ¿qué es la mitocondria? Y con esto terminamos la tarde 3. Por favor, siempre mantengan todo en todo, ¿verdad? Y no pierdan la belleza que es la complejidad del ser humano. Muchas gracias. A un cuarto para las 10.